Nosotros sabemos cómo sacar a México de la decadencia. Va a depender de ti. Tenemos proyecto. Uno, rescatemos al Estado. El Estado está convertido en un comité al servicio de unos cuantos. En sentido estricto, hablando con la verdad, en México no hay democracia, porque la democracia es el gobierno del pueblo y para el pueblo. Lo que hay es una oligarquía, que significa el gobierno al servicio de unos pocos. Si hacemos valer la Constitución, sobre todo el artículo 27, vamos a poder rescatar bienes de la nación y del pueblo que se han entregado de manera ilegal a particulares, a nacionales y a extranjeros. De Salinas a Fox, entregaron 25 millones de hectáreas del territorio nacional a empresas mineras, sobre todo extranjeras, para la explotación del oro, de la plata, del cobre. Es decir, entregaron el 12% del territorio nacional. México tiene 200 millones de hectáreas. Lo que concesionaron, pues, es del tamaño del estado de Chihuahua, que es el estado con más territorio en nuestro país, tiene 25 millones de hectáreas. Se llevan todas estas riquezas, no dejan beneficios, contaminan, pagan salarios de hambre. ¿Sabes cuánto pagan de impuestos las empresas mineras extranjeras? 5 pesos por hectárea al año. Por eso necesitamos rescatar los bienes de la nación, los bienes que son del pueblo. Que esas riquezas se distribuyan con justicia, que no se queden, como ha venido sucediendo, en unas cuantas manos. 2, democratizar los medios de comunicación. El 75% de los mexicanos se va formando una opinión sobre la realidad nacional a través de lo que se les dice en la televisión. Y resulta que la televisión está concentrada en unas cuantas manos, en unas cuantas personas. Televisa está en manos de Roberto Hernández, de Balleres, Claudio X. González, del Consejo Coordinador Empresarial, el que participó en la guerra sucia en contra de nosotros en el 2006. Germán Larrea, el de la minera a México. Es presidente del Consejo de Administración de Televisa, Pedro Aspe, secretario de Hacienda de Salinas, además de Azcárraga. Son los dueños de Televisa. En fin, los que tienen más poder económico son los dueños de la televisora más influyente en este país. Ellos son los que realmente mandan en el país. ¿Cómo se apoya esta oligarquía para hacer sus fechorías, para cometer todas esas atrocidades que han llevado a la destrucción a nuestro país, que llevan al empobrecimiento del pueblo? Pues se apoyan porque tienen el control de los medios de comunicación. No dominan con el ejército. La oligarquía no necesita usar la fuerza bruta. Tienen el control de los medios de comunicación. Tripulan la mente, tripulan el pensamiento de millones de mexicanos. Por eso hace falta que haya competencia, democratizar los medios de comunicación para que se escuchen todas las voces y de esta manera pues se tenga un mejor criterio. Hay muchas cosas que los ciudadanos no saben. Por ejemplo, han echado a andar toda una guerra sucia desde hace bastante tiempo, desde el desafuero en contra de nosotros para desprestigiarnos. Están empeñados en destruirnos políticamente al mismo tiempo que ahora ya están proyectando a Peña Nieto, que va a ser el candidato de Televisa a la presidencia de la República. Ya la oligarquía tiene candidato, Salinas de Gortari es el jefe de campaña de Peña Nieto y Televisa la encargada de la propaganda, al mismo tiempo que a nosotros nos están haciendo a un lado y además nos atacan un día sí y el otro también. 3, crear una nueva economía. Ya está más que demostrado que la actual política económica no funciona. La han venido imponiendo desde hace 27 años. Claro, funciona para los potentados, funciona para la oligarquía. A ellos les ha ido muy bien, por eso no quieren que haya un cambio en materia de política económica, porque aunque le vaya mal al pueblo, aunque le vaya mal al país, a ellos siempre les va bien. Pero para la mayoría de los mexicanos, la política económica ha sido realmente un desastre. No ha habido crecimiento en la economía, no se han generado empleos. México se convirtió en el país del mundo que más mano de obra exporta al extranjero. La gente por necesidad tiene que abandonar el país porque aquí no hay oportunidades de trabajo. ¿A que no sabes que el año pasado, de los 152 países del mundo, México ocupó el lugar 143 en crecimiento económico? Es decir, estuvimos entre las 9 peores economías del mundo. El año pasado también, México fue el país de América con menos crecimiento económico y aunque parezca increíble, estuvimos abajo de Haití.
en cuanto a crecimiento económico. Y aún así no quieren cambiar la política económica. ¿Qué proponemos? Impulsar actividades productivas, crear empleos, rescatar al campo del abandono, apoyar a los productores, ejidatarios, pequeños propietarios, lograr la autosuficiencia alimentaria, también desarrollar todo el sector energético. Es un absurdo que estemos vendiendo petróleo crudo en el extranjero y estemos comprando gasolinas o otros derivados. Es como si vendiéramos naranja y compráramos jugo de naranja. Tenemos que producir aquí las gasolinas, hacer las refinerías que hacen falta, fortalecer la industria petroquímica, todo esto para generar empleos en el país. No olvidemos, si hay producción hay empleo, hay bienestar, hay mercado, hay circulante, somos un país fuerte, soberano. 4. Combatir las prácticas monopólicas, que se cumpla lo que establece la Constitución en su artículo 28, que no haya monopolios que abusen y que den precios exagerados, que afecten a los consumidores, como sucede en el país. Hay un grupo de monopolios vinculados al poder que tienen protección y que abusan de los consumidores. Nosotros los mexicanos tenemos que pagar porque existen estos monopolios, porque no hay competencia, más por los bienes y servicios que consumimos. Pagamos 3 veces más por el cemento que lo que pagan los estadounidenses. Los mexicanos pagamos también mucho más por el teléfono, por la luz, por tarjetas de crédito, por créditos hipotecarios, por el servicio de internet, y todo porque existen los monopolios. Y hacemos la comparación con Estados Unidos, cuando allá el salario mínimo es 10 veces superior al salario mínimo en nuestro país. No es justo que estemos pagando precios exagerados por la existencia de estos monopolios. 5. Abolir los privilegios fiscales. Es una gran injusticia el que los de mero arriba no paguen impuestos o cuando los pagan se les devuelve. Ya quedó demostrado, hasta el mismo Calderón lo tuvo que reconocer, que en el 2008, por ejemplo, 400 grandes empresas, las 400 más grandes corporaciones del país, empresariales y financieras, obtuvieron ingresos por 5 billones de pesos. Estamos hablando de la mitad del Producto Interno Bruto, de la mitad de la riqueza que se generó en ese año en el país. Esto también demuestra cómo se concentra el ingreso, cómo se concentra la riqueza en unas cuantas manos, en unas cuantas corporaciones en nuestro país. ¿Cuánto pagaron de impuestos? El 1.7% de sus ingresos. Cuando un trabajador asalariado, un profesionista, un pequeño mediano empresario, pequeño mediano comerciante, paga hasta el 30% de impuestos sobre la renta. Que se termine con la llamada consolidación fiscal, con el hecho de que las operaciones millonarias en la bolsa de valores pues no pagan impuestos. Entonces, que se terminen con todos estos privilegios fiscales, que se cumpla lo que establece la Constitución, que los impuestos se cobren de manera progresiva, que pague más el que tiene más. Eso es justicia fiscal. 6. Austeridad republicana. Le cuesta mucho al pueblo mantener al gobierno. Es un gobierno mantenido y bueno para nada. No puede haber un gobierno rico con pueblo pobre. Es mucho el dinero del presupuesto que se destina a pagar sueldos elevadísimos a los altos funcionarios públicos. Y no solo sueldos. Tienen atención médica privada, cajas de ahorro, muchas prestaciones. Cuesta 1.500 millones de pesos mantener toda la flotilla de aviones y de helicópteros de los altos funcionarios públicos. No puede ser que haya sueldos de 600 mil pesos mensuales. Es un insulto. Hay que hacer un ajuste. Estamos proponiendo un plan de austeridad republicana para ahorrar 200 mil millones de pesos en el presupuesto y destinar estos fondos al desarrollo económico y a garantizar el bienestar de la gente. Juárez decía que los funcionarios tenían que aprender a vivir en la justa medianía. 7. Fortalecer el sector energético. Todavía es tiempo de convertir al sector energético en palanca del desarrollo nacional. Utilizar bien el petróleo, utilizar bien la industria eléctrica, todo lo que tiene que ver con el gas, que es tan importante. En el caso del petróleo, pues hay que explotarlo de manera racional. Como se han dedicado nada más a extraer petróleo para vender petróleo crudo al extranjero, ahora tenemos ya una crisis por falta de producción de petróleo. En el 2004,
Durante el gobierno de Fox, se alcanzó una producción petrolera de 3.400.000 barriles diarios. El año pasado, ya la producción fue de 2.600.000 barriles. Es decir, en muy poco tiempo, estamos hablando de 4 o 5 años, se cayó la producción en 800.000 barriles diarios. Si sigue esta tendencia, en 3, 4 años más vamos a estar produciendo 2 millones de barriles diarios. Y esto es muy grave, porque entonces ya no vamos a tener excedentes. Eso es lo que necesitamos para nuestro consumo interno. Pero, por si fuese poco, vamos a tener que seguir vendiendo petróleo crudo, porque no tenemos refinerías en el país. Vamos a tener que seguir comprando la gasolina en el extranjero. Por eso es urgente destinar recursos a la exploración. Y no hace falta ir a las aguas profundas. En aguas someras, en los litorales de Veracruz, de Tabasco, de Campeche, hay petróleo suficiente, pero hay que invertir en exploración. Hace falta también ya decidirse a construir en serio las 3, 4 refinerías que hacen falta para dejar de comprar la gasolina en el extranjero. Por nuestro movimiento, se vio obligado el gobierno usurpador a decir que iban a construir una refinería. Ojalá y me equivoque, pero va a terminar el sexenio y no van a pegar un ladrillo. Son muy ineficientes, además, no les importa el desarrollo de nuestro país. A ellos lo que les interesa son los negocios. En Pemex hay una gran corrupción y todo eso se tiene que terminar. Lo mismo en el caso de la industria eléctrica. Hay que revisar todos esos contratos que han entregado a empresas extranjeras para instalar plantas de generación de energía eléctrica en nuestro país. Estamos pagando la luz a precios muy elevados porque la Comisión Federal de Electricidad está comprando toda la energía eléctrica a empresas extranjeras. El 40% de la luz que consumimos ya se está comprando a empresas extranjeras. 8. Alcanzar la soberanía alimentaria. Tenemos que producir los alimentos que consumimos, dejar de comprar maíz, frijol, arroz, leche, carne de cerdo, carne de res, desechos de pollo en el extranjero. Es un absurdo que se haya abandonado el campo y que no estemos produciendo lo que consumimos. El año pasado, a pesar de la recesión económica, se tuvieron que destinar 16.000 millones de dólares para comprar alimentos en el extranjero, cuando podríamos estarlos produciendo en nuestro país, además generando empleos, evitando de que la gente tenga que irse a buscar trabajo a Estados Unidos. Se está despoblando el campo. También tenemos que apoyar la producción de autoconsumo. Millones de campesinos pobres, indígenas, viven de lo que producen, de la economía de autoconsumo. Hay que apoyarlos, ayudarlos a que sigan produciendo maíz, sobre todo, que es la base de la alimentación, y no al maíz transgénico. 9. Establecer el estado de bienestar. Que se garantice la seguridad, el bienestar del mexicano, desde que nace hasta que muere, desde la cuna hasta la tumba. Ese es un ideal, se puede lograr. Hay que empezar por garantizar el derecho de los adultos mayores a una pensión justa. El estado de bienestar en Europa, por ejemplo, significa que a partir de los 65 años ya reciben en algunos países hasta 30.000 pesos mensuales de pensión. Eso es estado de bienestar. Nosotros tenemos que garantizar eso. Tiene que haber pensión universal para todos los adultos mayores. Tiene que haber becas de apoyo a todas las personas con discapacidad. Tiene que garantizarse la atención médica y los medicamentos gratuitos. Hacer valer lo que establece la Constitución. El derecho del pueblo a la salud. Y desde luego, tiene que garantizarse el derecho a la educación, que no se queden los jóvenes sin la posibilidad de estudiar, que no importe la condición económica, social de los padres, para que los jóvenes puedan tener acceso a la educación. No lo que ha venido sucediendo, que cada año rechazan a 300.000 jóvenes con el pretexto de que no pasan el examen de admisión en las universidades públicas, cuando la verdad es que no hay presupuesto, no hay espacio y por eso los están excluyendo. ¿Qué planteamos nosotros? Que todos los jóvenes tengan posibilidad de estudiar. 100% de inscripción en las escuelas públicas. Es mejor tener a los jóvenes estudiando que tenerlos en la calle. Ahora todo mundo se rasga las vestiduras por esta
situación de inseguridad y de violencia que desgraciadamente se está padeciendo, pero hay que entender por qué llegamos a estos extremos. En 27, 28 años no ha habido crecimiento económico, no hay empleo, sobre todo se les cerró las puertas a los jóvenes que no tienen posibilidad ni de trabajo ni de estudio. Está demostrado que no basta para enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia el usar al ejército, la mano dura, penas más severas. Hay que entender que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. 10. Promover una nueva corriente de pensamiento, en donde lo más importante sean los valores. Esta crisis que estamos padeciendo, esta decadencia, no es nada más económica, política, social, es también de pérdida de valores. Por eso hay que impulsar un nuevo estilo de vida, en donde la mujer, el hombre, valgan por su trabajo, por su generosidad, valgan por sus acciones solidarias, fraternas, no como lo que sucede actualmente, que solo vale el que tiene, y el dinero siempre se impone, siempre aplasta, siempre domina a la dignidad, a los principios. Afortunadamente, en el México profundo, en nuestro pueblo, hay muchos valores que hay que exaltar, hay que recoger todos esos valores, toda esa reserva de valores que hay en nuestro pueblo para regenerar la vida pública en nuestro país. Abajo no hay odio, abajo no hay codicia. Eso tiene que ver más con lo que han venido induciendo últimamente. Y tenemos que recordar que la felicidad no es solo acumular riquezas, no solo es acumular bienes materiales. La felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestras conciencias y sobre todo estar bien con el prójimo. A pesar de la tragedia nacional, no nos desanimemos. Si hay salidas, no caigamos en la desesperanza. Sí podemos sacar adelante a nuestro país, sí podemos sacar adelante a nuestro pueblo. Tenemos proyecto para sacar adelante a México. Depende de ti. Y recuerda, solo el pueblo puede salvar al pueblo.